Hola, buenas tardes, noches. Bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Hola chicos, buenos días. Bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy estoy aquí en la playa de la Loma del Puerco, en Chiclana, para enseñaros el maravilloso entorno que es la playa de antes era más bonita. Ahora han puesto mucho chiringuito y muchas cosas. Bonita como antes estaba como más natural. Cada chiringuito tiene chunta, con lo cual aquí no se puede estar. Bueno, se puede estar, pero en agosto seguro que no. Pues nada, pasamos a la mesa que tengo un haul que enseñaros. ¿Vale? Hoy traigo para enseñaros un haul de Shein y de AliExpress. ¡Oh! Primero vamos a empezar con lo de Shein. Está mirando a la bestia, susurro. Mira, volví a repetir con el alzador transparente porque me hace falta para el otro lado del armario, que aunque ya está testado de cosas, me hace falta más espacio. Entonces compré este alzador que ya os lo enseñaré puesto, y volví a comprar la bolsa esta que se cuelga en el carrito scrapero porque me ha gustado mucho y tiene mucha capacidad, y lo he vuelto a comprar en Shein. En Shein también compré, mira, viene así, en esta cajita. La verdad es que no sé si cuenta, no sé si pone aquí las piezas que trae, y si lo pone yo no me he enterado, pero trae muchísimas, son abejitas y me parecen súper monas, y están, son muy grandecitas, y si yo no rompo la caja os la podré enseñar. A ver cómo se abre esto ahora. Mira, qué bonita. Pues trae un montón de piezas, Pero un montón. Mira cómo viene la caja, Y es grande. Pero un montón. Y las pedí. Volví a repetir con los sobres de Snipmail, porque no me quedan mucho. Compré estas cabezas de conejito, que estas sí que traen poca, la verdad. Estas traen, creo que son 6. Uno, sí, 6. En gris. Y mira, os la voy a enseñar. Son muy monas, pero traen muy poquitas. Son muy bonitas, Pero traen 6. Mira, qué cosas más monas. Son súper bonitas. Y después de Shein, pues pedí, os lo enseño ahora, estas llavecitas, que vienen también muy bien porque el sobre viene muy bien cerrado. Ahí, os lo enseño. Y son llavecitas que de corazón. Y son de esmalte. Porque esto va a ser complicado enseñaroslo, porque además, a ver, no sé cómo lo acercaría. Porque además me pilla muy lejos. ¿Veis? Son de esmalte. Llevan un corazón rosa. ¿Y cuántas piezas trae? Pues 20. 20 piezas. Y tienen un tamañito muy, muy gracioso, la verdad. Me han gustado mucho. ¿Qué más os enseño? En Shein también pedí esto, que son unos adhesivos, que aunque vienen en rollo, son muy kawaii, como se lleva ahora. Mira, y la verdad es que son gatitos, son conejitos, gatitos, pero esto no, tampoco se va a ver, porque además tienen un montón de brillo, tienen también sentimiento, disfruta, ¿veis? Hay conejito, os lo dejaré por pantalla porque así no vais a ver nada. Es muy kawaii, eso sí, a mí no me gusta tan kawaii, si lo hubiera sabido que era tan así. Yo no soy, no me gusta. ¿Qué más? Pues mira, pedí este troquel, que es un niño vestido de conejo, que cuando os lo dejaré la foto en por aquí, porque así, claro, lleva los huevos de Pascua, así no vais a ver nada. Mira, pedí este conejo, que me encantó. Todo esto es que es de Pascua, pero claro, yo en Pascua ya me había ido. Este cierre para la bolsa,
Este no me acuerdo a quién se lo vi, que dije, ah, pues está muy bien, yo lo voy a pedir. Lo encontré por Shein y lo pedí. ¿Qué más? Bueno, de esto debo de volverme loca porque pedí tres. No sé ni lo que es, pero pedí tres igual. Así que, tres. No sé lo que es. Parece un lazo con flores. No sé. Tres. Ah, pedí esta colmena con abejita, que me parece súper mona. También os enseñaré la foto de ahí. Mirad, pedí un feliz cumpleaños, que vamos, es enorme. Está guay. Enorme, enorme. Este ya os lo enseñaré también la foto, pero es más grande que mi mano, es grandísimo. Y además es doble, o sea que es que yo no me tropezaba, es que la acabo de abrir, lo acabo de ver con vosotros. Y esta mini caja, que esto me ha parecido una ridícula. Muchos dobleces. Y no sé lo que saldrá de aquí. Tengo que mirarlo. Y después en AliExpress, en Panalisa, que me ha tardado la vida en llegar, pues he pedido dos troqueles. Uno, que es un cono de para hacer helado. Mira cómo me ha venido. Así, tal cual lo enseño. Aquí no vaya a ver nada. Entonces, os voy a dejar también estos de AliExpress, de Panalisa, ¿eh? Os voy a dejar la foto, porque es que son conos. Y es que aquí hay dos troqueles. Y esto no. Yo no veo nada. A mí me enseña esto y como si. Vamos. No sé. Entonces, os lo enseñaré por foto, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar que me llegaron también. Que no está abierto. De AliExpress. Todo este mogollón de paquetes. Creo que hay. Mirad, son muy monas. Son unos charms. Pero mirad, son seis. Y son tacitas con un corazón en blanco, son de esmalte y son monísimos, la verdad. Es que son una cucada. Voy a enseñaros más. A ver, mira, aquí hay otro troquel. Que esto es como un sobre, una cosa así. Claro, aquí tampoco vaya a ver nada. Y me gustó mucho y dije, bueno, pues lo voy a pedir. Aquí hay otro. Es que le digo, abrídmelo y enseñármelo. Porque después si no viene, por ejemplo, en Shein me ha faltado una cosa que no me ha venido. Entonces tengo que reclamar lo que me devuelvan el dinero. Mirad, este libro que es para pasar. No es un libro, es un libro, pero no es un libro. Es esto, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Esto que se pone en los aparatejos esos de memory card. Eso. Aquí hay otro que es para el móvil, que viene con su colgante. Me parece muy chulo. Móvil, como estoy grabando, lo tengo ahí. Me parece muy chulo porque además de llevar su correa, la cadena, que menuda pedazo cadena lleva, súper dorada, pero dorada rabiosa, con una cinta negra. Y eso que esto no es negro, esto es gris. Bueno, pues lleva esto. ¿Veis? Que es para sujetarlo así. Meter la mano y sujetarlo. Y mirad por detrás cómo es. Este es para mi iPhone. Lo que yo no sé dónde puñeta se le pondrá esto. Porque no tiene ningún gancho. Luego lo investigaré. Ah, será de aquí. De la argolla esta. Pues ese que me llegó. ¿Qué más? Aquí me llegó. Mira, venía en este sobre. ¿Vale? Y es esto. Y no me preguntes qué, porque yo ya no me acuerdo. Tengo que mirarlo. Parece como una cajita o algo así. Pero no tengo ni idea. Es que le digo abrírmelo y enseñármelo. Pero no tengo ni idea. Viene en este sobrecito. El sobre está súper bien, ¿eh? Y este también. Ahora, ya, es que... Si no me espabilo... ¡Ay, Dios mío! Este. Aquí, que me ha regalado, pues, unos rubros. Unos rubros, que son estos. Que ahí no se va a ver apenas nada. Pero... Me lo ha regalado el vendedor, muchísimas gracias por el detalle. Este no tiene nada, ¿no? Porque me toca hacer una, porque mira, que si no, se me va la basura. Y después me vuelvo a caer, faltaba, aquí faltaba. Yo sé que se le ha tirado basura. Bueno, es este. Venga, el último, que es este, que es. Mira, aquí también me han mandado runos. Esto debe de ser para analizar, porque ellos siempre tienen detalles. Me han mandado esto. Son rubón, ¿eh? También. ¿Veis? Esto. Y yo le pedí, o le enseño, esto que es una zanahoria. No, bueno, como la verde, pero es una zanahoria súper gigante. Y yo creo que este lo pedí dos veces. Efectivamente. Es Festive Wonder.
Bueno, esto quedará para un sorteo, para un regalo, para un Enermal. Uno y dos. Pues ya, esto se acabó. Y ahora voy a enseñar lo último que me ha llegado de AliExpress. Que lo tengo aquí. Y os lo enseño. Mira, pedí este conejo, sobre todo para ver cómo estaba hecho. Pero vamos, esto lo podemos hacer. Yo por lo menos lo puedo hacer. O sea que ya he aprendido. Pedí uno grande y uno chico. La mamá y el hijo. Esto para Pascua, para el año que viene. Voy a poner aquí porque esto es para guardar. ¿Qué más? A ver, aquí vamos a tener que coger unas tijeras. ¿Dónde están mis tijeras? Mira, pedí este molde para hacer pastillas de chocolate. Es de silicona. Espera, que lo voy a sacar de la bolsa. Mira, ¿veis? Es para hacer pastillas de chocolate. Y si no, pues con un pasta flexible. También este. Todo esto es crack. ¿Qué más? Vamos a ir abriendo y vamos a ir viendo. Porque este no me lo han abierto. Esto me dijeron, trae muchos paquetes. Y dije, bueno, puedo dejarlo porque eso es de crack. Ah, mira, pedí estas ratitas. Que estaban... Son de resina. Yo creo que son de Navidad, más que nada. Porque vienen... A ver, espérate. Vienen con una bufandita y tal. Vienen en celeste y en rosa. Y son muy monas. Mira qué graciosa. ¿Veis? A ver. Mira. Esta es la celeste y esta la rosa. Son muy simpáticas. Son ratitas, porque conejos no son, son ratas. Traen bastante. Yo creo que sobre unas 12 por ahí traerán. Más. Venga, vamos a abrir otra. Ah, vale. Estos son pegatinas. Flower Fair, un día de... ¿no? Flower Fair diario. Diario. Y son unas pegatinas de hadas. Pero, mirad, son transparentes. Y ahora os voy a poner detrás, por ejemplo, un sobre blanco. Mirad qué bonita. Y traen un montón, la verdad. Un montón de piezas. ¿Cuántas piezas puede traer? 45 piezas. El que os he enseñado es un hado, pero hay hadas también, ¿ves? En azul. Y me gustaron y dije, bueno, pues venga, voy a pedir, no valía muy cara, y dije, voy a pedir una. Las tenía apartadas. Sigo teniendo apartadas, esto ya, te cuento de nunca acabar. Y os enseño unas cositas. Ah, estos son unas mariposas súper chiquititas. Y son muy bonitas. Pero son minúsculas y no es para colgar, ¿vale? Es para pegar. Es que no sé si las vaya a ver porque, mira. Son súper minúsculas. Las hay de varios colores, ¿eh? Mira. No sé si enfocará bien. En verde, en rosa, en lila. A ver estas que son más oscuritas. Así. Mira. Pues son súper monas. Y traen el ciento y la madre. Son muy bonitas. Son muy chiquititas. Pero muchas veces te hacen falta cosas muy chiquititas. Y las cogí. Este no trae nada más. Vamos a abrir este otro. Que estos son flores. Mira. Flores además de colores del verano. Fosforito. Ácido al 100%. Dos. Florecitas. ¿Veis? Y son muy graciosas. No se cuelgan, ¿eh? Se pegan, pero no se cuelgan. Este no tiene nada. Porque este está súper canijo. Vamos, voy a cortarlo por el filito. Vaya a ser que me cargue algo. Son helados. Pero estos sí son charm. Y son, bueno, hay leche, hay yogur, hay helado, hay paleta, hay de todo. Aquí. ¿Veis? Mira la botella de leche. Y son de esmalte, ¿vale? Y oye, pues son graciosos. Creo que traen hasta, mira, sí, traen hasta un biberón. Creo que es un biberón. Mira. Y son muy graciosas. Y dije, bueno, pues venga, andando. Este, que voy a abrirlo, a ver. Ah, vale. Esto es lo que compró Carmen de Aljaca Manualidades,
Y yo lo compré. Lo que pasa es que yo no sé si yo he comprado la medida que Carmen dijo que era. Para ponerlo arriba de los bolígrafos para que no te quede holgura. Y entonces esto lleva a su vez ahí, ¿veis? Una argollita ahí chiquitina y de ahí se colgaría la cadenita con todos los adornitos que queramos ponerle. Lo que pasa que ya digo que yo no sé si he cogido los milímetros que Carmen dijo, que a ella le venía bien para los bolis. Yo decía, si esto no tiene nada. Claro, es que es muy chiquitín. Ahora vamos a abrir este, que este sí que parece que tiene cuerpo. A ver. Este me ha mandado. Wow. Bueno, me ha regalado. Esto debe de ser también para Lisa. Dos cositas de estas. A ver. Sí, esto tiene que ser para Lisa porque me ha mandado el mismo corazón. Y por detrás, los rubones de regalo que, bueno, ya sabéis que ellos siempre tienen un detalle. Y he comprado este troquel de. No es ni parecido al otro, es de abeja con el panal. Aquí lleva la celdilla, ¿veis? Es muy grande. He comprado este que es una Memory Dex. ¿Veis? Y, a ver, esto que son de setas, varias, champiñones y setas. Esto que son, pues, de la hora del té. Mirad, tiene todo esto. Y después cogí esto, que son muy vintage, y es para poner el nombre y tal, son muy vintage y son muy bonitos. Mirad, os lo enseño. ¿Veis? Mirad, por ejemplo, hay de todo, ¿eh? Mirad qué mona. Y trae 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 niños y son muy graciosos, la verdad. Y entonces me gustaron y los vi. Dije, voy a pedirlos a ver cómo son. Si como no me gustaban mucho, dije, bueno, esto es de AliExpress, ¿eh? Para Lisa es de AliExpress, no creo que sea de Shein. Y por último, no, que me quedan dos paquetitos. A ver, este. Ah, que es la funda del móvil, pero de verano. Que es súper chula. ¿Ves? Muy veraniega. Muy azul. ¿Veis? Una funda para el móvil. Mirad qué chula es. Es que no se aprecia bien, pero esto viene cerca, también lleva azul, naranja y verde. Azul, añil, es más bien añil. ¿Veis? Y me encantó. Y ahora sí, ya la última. Esta. Que esto creo que también son charms. Ahora, ¿vale? La funda gris más de invierno. Ah, pues sí. De esto pedí en plateado y en dorado. Yo ya lo he tenido. Lo he tenido en dorado. En plateado no. Lo he pedido esta vez. Y lo he pedido en dorado. Pero AliExpress, como se pasaba el plazo de envío y el vendedor, sabes que te dan 3 días o 4, ¿no? Para que el vendedor te mande el artículo, por lo menos que salga de allí. Y el vendedor no lo había mandado, pues AliExpress canceló la compra y me devolvió el dinero. Tampoco era muy significativo, pero me lo devolvió. Fueron ellos mismos, mirad, los que son charms de colorines, de estos de colorines. Y ellos mismos fueron los que cancelaron el pedido, porque ya os digo que ellos dan un plazo de día para que el pedido salga de allí. Que te llegue, pues tarda lo suyo. De hecho, he pedido un portavela en este pedido que no ha llegado, viene de camino. Pero por lo menos que salga de allí. Si pasado a lo mejor, no sé si son 6 días, 5 días, 3 días, pero pasado ese tiempo, el vendedor todavía no te ha mandado el artículo, ellos lo cancelan. Lo dan por hecho de que no te lo pueden enviar por falta de existencia, pues porque no puedan, no sé. Y entonces cancelan ellos la compra y te reembolsan el dinero. O sea, el pedido, antes de que yo me enterara, ya ellos lo habían cancelado. Bueno, y esto es todo lo que he comprado de scrap.
Bueno, de Cry, de Palmóvil. En AliExpress. Estoy pendiente de que me llegue otro pedido de Shein. A ver si me lo mandan. Mirad, esto es una argolla. Esto también se empuja para abajo y se abre. Entonces, esto también se puede poner a lo mejor en la trabilla de un pantalón y tal. La verdad es que puede ser que sea muy... Vamos, que esté muy bien que se cuelgue. Pero es que... No sé, la funda es gris y me mandan el colgante en negro. Pues que no me hace mucha gracia, la verdad. No sé, no le veo el chiste. O a lo mejor es que es gris y con la luz yo lo veo... Lo veo otro color, porque de todas maneras el gris de la funda no es, ¿vale? Y este pues lo dejaré para mañana porque es muy oscuro. Cosa mía, no sé. Pues nada, ya no hay nada más. Voy a mirar por aquí y a revisar. Se acabó. Cuidado. Chao. Hola, buenos días. Señora, no la conozco. Como siempre la veo desnuda. En unos minutos aterrizaremos en nuestro aeropuerto de destino. Por favor, comprueben que la persiana de su ventanilla está abierta para el aterrizaje.